Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos allá, vamos a seguir, vamos a empezar. Nada, hoy recordáis que esta mañana hice un directo, el mismo directo que había empezado a hacer ahora, pero a lo mejor es distinto, porque antes reconozco que cometí un error. Lo hice con mucha prisa. No participasteis todos, entonces. Entonces creo que siempre pues hay que estar en este sentido agradecido con los que estáis. A ver, para este tutorial o manual yo necesito una cosa de ustedes, que participéis, que no os quedéis callados y que digáis. No me gustan los manuales o tal que hago yo solo, hablando solo, y ustedes no participan. Me resultan aburridos, me resultan tediosos y muchas otras cosas. Así que ir enviando vuestras preguntas. Hola, Abid24, gracias por estar aquí. Nada, se te echó de menos antes. Se te echó de menos antes. Y bueno, ya veremos ahora si se te echa de menos después o no. Bueno. Vamos por lo que vamos, ¿no? Vale. Programas que usamos para la agenda, usamos para las cosas. Gracias, primo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. A ver, lo dicho, para el Excel usamos OpenOffice o LibreOffice, gratuito los dos. El LibreOffice para ordenadores que sean nuevos y de nueva generación. El OpenOffice para ordenadores antiguos y de bajos recursos. Primero probad el LibreOffice y si no va bien, usad el OpenOffice. Vale. Y vamos a ver más cosas. Vamos a usar mi propia cuenta de Google. A ver, todos sabéis para qué es esto, ¿no? Para buscar en Google, para YouTube, para Google Play, o sea, instalar aplicaciones para el móvil. El calendario, para usar el calendario y ver qué cosas tenemos, si citas médicas, citas con el paro o otras cosas. El calendario yo lo pongo aquí, por ejemplo, veis que yo tengo los juegos que van a salir durante todo el año, están aquí, y sé hasta en qué plataforma salen. Tenéis aquí las tareas que tenía para hoy. Y un beso a Grace por su cumpleaños. Bueno.
¿Esto qué comparte esto? Comparte lo que es, yo bien, primo, comparte lo que es un evento que tú le pones directo, ¿no? Le pones en videollamada, le pones más opciones y le pones notificación, correo electrónico, o le pones que se repita cada primer martes, que se repita de lunes a viernes o que se repita personalizado. Y le pones cuándo. Y después de todo, un hecho. Vale. Eso sería todo para que tengamos un calendario lo mejor posible. También recordar que podemos compartir calendario. Vale. Por ejemplo, si yo busco aquí en la lupa paro. Pues supuestamente sé cuándo tengo que sellarlo. ¿No? Porque lo pone aquí. Y pongo los datos así siempre, nunca me olvido. Ni me olvido yo, ni se olvida nadie. Cosa importante. Luego, ¿qué es más importante que todo esto? Que todo el mundo esté, que todo el mundo nos siga, se suscriba y así pueden comentar el vídeo. Vale. Venga. Vamos a seguir. Por ejemplo, digamos que yo necesito en el Google Map marcar algo y pongo. Me lo envío al móvil y el móvil tiene eso. Y si pongo. Sí. Sí, mismo, te aviso cuando quiera buscar algo. No, siempre tienes que hacer una cosa. Mirar en el teléfono, ¿ves este lado izquierdo donde ponen mis calendarios? Pues tener seleccionado el mismo, ¿vale? Por ejemplo, mi calendario rojo es el que se usa con el móvil. ¿Vale? El calendario de los juegos, que es a naranja, no se sincroniza con los móviles. Y los eventos tienes tú que programarlos y revisar después el teléfono ese día si lo tienes programado. Importante. Ver si tu cuenta está puesta en el teléfono. ¿Cómo se hace eso? Allá lo estamos haciendo.
Ahí tenéis mi teléfono. Importante. Interfiere en que tienes que compartir con todas esas cuentas la agenda. Por ejemplo, tú vas aquí a este calendario, ¿no? Pinchas sobre él y le pones configurar y compartir. Añadir a persona y te añades a ti misma en otros correos. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, añado a... poner un ejemplo. Pues sería eso y enviarlo. Importante que el correo seleccionado de tu teléfono y este estén configurados los dos como en general. Así te saldrán las cosas como estén las mías en rojo. Luego, si tú desmarcas cosas, pues se desmarcan, mira. Yo procuro usarlo siempre para estar lo mejor informado posible. Y sobre todo porque yo soy una persona que se olvida de muchas cosas en mi vida. Y gracias al calendario, que se puede tener por día, semana, mes. Cuatro días. Y los recordatorios, si estáis tal, son estos, que tú le vas diciendo si lo has hecho o no lo has hecho. ¿Me explico? Ya me entendéis, ¿no? Pues así es la vida con esto. Bueno, nivel no. Es cada uno el que... Yo, por ejemplo, soy de los que la agenda la tengo bien cubierta porque me gusta tener organizadas ciertas cosas y supuestamente cuando yo tenga otras cosas que hacer, tendré otras. Otra cosa que tengo aquí, la agenda de contactos. Vale. ¿Por qué los tengo aquí? Si me pierde el teléfono, se me cae sin batería, yo puedo acceder a los contactos aquí. Para esto, ¿qué hay que hacer? En el móvil ponerle, cuando agregas un contacto, ponerle con Google, con el correo tal, y ya está. Eso es lo único que tenéis que hacer y lo tendréis así. Y tendréis que poner los antiguos que no tengáis aquí. Vale. Ya está. Ah, muy bien, Miguelito, primo. Gracias por estar cargándolo y estar aquí de nuevo. Eres un crack. Esto, por ejemplo, para Miguelito, gente que está estudiando, tener una agenda así, electrónicamente, pues te ayuda a hacer los deberes o a programarte las cosas. ¿Cuándo piensas hacer tal cosa? Pues lo hago tal día. Y esas cosas. Vale. Luego, ya paré de eso.
Y ya voy a Google Drive. Google Drive, que es la pieza de la corona. Tengo muchas carpetas, ¿verdad? Porque tengo carpetas de cada trabajo, de cada cosa que he hecho. Y así me va como me va. A ti, gracias a ti por estar. Vale. Un ratito, la verdad. Bueno, cuando ustedes piensan que esto se puede compartir con más personas, pues sí, compartir y compartir el Excel. Vale. Igual que el Drive y todo esto. ¿Qué pasa con todo esto? Que también si le das a descargar. Señora, que se lo voy a enviar. ¿En qué Word tiene usted? ¿Qué Word usa usted? Tal, pues, por ejemplo, si usa el Excel de Microsoft, este. Si usa el OpenOffice, este. Y ya está. ¿Quiero un PDF para que no lo modifiques? Pues este. Así. Así de simple, práctico y sencillo para toda la familia. Hay que hacerlo así, señores. ¿Qué necesitan que les diga yo? Que se pongan las pilas. Eso todos lo saben. Vale. Vamos a hacer uno simple, ¿les parece? Por ejemplo, lista de gastos. Esto es lo mío, lo que me gasto al mes, lo que cobro en Twix, lo que tengo apuntado de Twix y todo lo demás. ¿Vale? Cantidad 1, porque yo soy 1. Y ya está. Y estoy en este menú. Así que no me deprimáis. Vale, voy a enseñar cómo se hace, ¿eh? Mira, aquí debo de las pendientes de alumno. Hoy igualé, ¿verdad? Pues como hoy igualé y no debo nada, cero. Ya me los pagó, pues cero. Cero y así. Pues esta es mi lista de deudas, deudores, que está ya vacía, porque todos se han puesto el día. Entonces ahora vamos a ponernos con lo que tenemos que hacer. LibreOffice, como ya había dicho, y hoja de cálculo, ¿no? Pongamos, aquí pongo tabulador 2. Vale.
Vale. Estos son listas de 1, 2, 3, 4, 5 y esto tal. Vale, esto es lo más simple que se puede hacer. Ahora, imaginaos, vamos a poner ingreso. Y ponemos trabajo quinientos clics. Que no creo que se escriba así, como siempre. 30. Estoy haciendo datos por poner. Estos son los activos, ¿eh? Que pueden ser inmuebles y demás. Aquí ponemos igual suma. Bueno, pues nada, eso es lo que tenemos. El gana tanto. Gastos. ¿Entendieron cómo lo hice, no? Igual. No. Aquí ponemos. 25. Aquí hacemos esto. Suma. Seleccionamos aquí, aquí, aquí. Vale. Ahora sería. Igual esto menos esto. Señores, las cuentas no le cuadran. ¿Me expliqué? Así de fácil es como hay que hacer las cuentas.
Sí. ¿No viste que yo os enseñé mi lista de gastos? Y mi lista de gastos está en el teléfono. Porque el Google Drive está en el teléfono. Yo lo que sí hago, y hago mucho, es hago el Excel aquí y luego lo subo a Drive. Vale. Pongamos que este es mío. Este es mi Excel, ¿eh? ¿Cuánto pago de alquiler? ¿Cuánto pago de internet, que es teléfono fijo? ¿Cuánto pago de agua, más o menos? ¿Cuánto pago de luz? ¿Y cuánto me puso Twitch en ese momento? Y esto es mío. Y a mí esto, imaginaos que tenéis pareja. Cariño, toma, te mando a tu correo la hoja de gastos del mes de casa. Ya no hace falta que llegues a casa para pegarte un tiro de leche en polvo. Ya te lo pegas desde fuera. O te vas a celebrar que tu economía está hecha una mierda. Vale, nos falta una cosa, explicar una cosa. De lo que me habéis pedido, porque luego yo... Imaginaos que vamos a hacer un stop de caso. Cosas así, ¿no? Igual tal menos tal.
Y nos falta uno. Tornillos hemos cogido 6. Pila hemos cogido 7. Sopa nos hemos tomado 3. Lentejas hemos cogido 20. Leche hemos tenido que quitarnos 5. Y pan de molde 1. Pues esto, señores, sería una ficha de inventario. ¿Me estoy explicando? Si cada uno de nosotros apunta lo que hace, esto se reduce y sabemos lo que falta. Y si falta todo eso, pues no estamos tan bien como creemos, o tenemos que ver el consumo que hemos hecho y lo que hemos hecho. Y en un gráfico vemos que las lentejas hemos consumido del total. Hay más compradas que consumidas en este caso. Y aquí vemos lo que hay. ¿Nos queda claro? Pues esto son cosas básicas. ¿Y cómo recomiendo yo usar el Excel para aprender a usarlo y estar bien con él? Con estas cosas básicas, con las cuentas, con tal. Y entre más se practica con él, después más tenemos. Yo creo que es lo que tengo que hacer y que deciros que esto no se aprende fácil ni difícil, se aprende con mucha práctica. Yo creo que para todos no es. Esto es muy básico. Yo no quiero explicaros cosas complejas. Con estas nociones básicas que yo os he dado, ya podéis analizar facturas y todo eso si ponéis las cosas bonitas. ¿Pero queréis esto y esto bonito? Una vez hecho.
¿Veis? Yo creo que lo importante aquí son los datos. Luego el formato va viniendo solo. Luego, una vez se guarda, se descarga y se sube a Google Drive y se tiene. Por ejemplo. ¿Alguna pregunta, aclaración o duda? Porque yo sé que antes hice este directo y no hubo suerte. A ver. Vale, pero ¿qué información necesitas buscar? ¿El nombre de algo o algo de eso? Tan fácil como esto. ¿Te ha marcado cuál es la hecha? Si sabes un dato, o sea, el nombre de algo, con eso buscándolo, ya te sale. Y no te pierdes tanto. Luego, claro, una vez tú te pones con estas cosas, tienes que saber que la primera columna pertenece al nombre de algo, la columna donde pone comprados es comprados y así, todo es así. Claro que yo estoy diciendo uno muy simple, pero es que, chicos, con lo simple es con lo que se empieza. Lo simple es con lo que os encontráis. Y recordad, no son columnas, son celdas. Mira, chicos, esto lo voy a enseñaros para la vida, para la vida. Para la vida. Porque el buscar es la herramienta que nunca sabéis usar. Dos puntos, buscar. Y pongo. Y le doy aquí. Y mira por qué me baja, mira. Porque igual que se busca en otro lado, se busca aquí. Porque hay 12 con el mismo nombre. ¿Qué hago? ¿Buscar así? A ver, yo me he visto gente con un PDF de listado de algo y yo cojo, le doy a buscarme en el PDF, busco y ya está. Además, en Excel hay una cosa muy guapa. Necesito reemplazar algo. Buscar, mira. El que pone leche le voy a poner. Porque no me gusta la entera.
Y miren lo que hizo. Es lo que hay. Así es como se hacen las cosas. Cosas básicas. Señores, esto es lo que hay que aprender a utilizar. El buscar y el movernos. Hay que moverse y buscar y punto. Lo que os he dado es muy básico, claro, pero es que tú no necesitas cosas muy, no necesitáis cosas muy elaboradas. Se empieza por lo básico. Y un libro de cuentas de tu casa, ¿sabes lo que te hace? Que cuando tú vayas a usar el Excel en una oficina, lo sepas usar. Sea el de Windows, sea el de LibreOffice, o sea el de OpenOffice, o sea el de Google Drive, lo sabes usar. Ahora, todo lo de informática, ¿cómo se consigue? ¿Con qué? Con la práctica. ¿Alguna pregunta más? Que queríais un manual de cosas, pues se les ha dicho lo básico que me había preguntado la persona que me lo pidió. La persona que me lo pidió está contenta con lo que le he dicho, ¿o no? Parece que no. ¿Te ha respondido todo lo que has necesitado? ¿Alguna pregunta más? Porque si no hay más preguntas, quiero saberlo. ¿Y cuándo me hago las demás preguntas? ¿Dentro de 2 horas? ¿O necesitas que haga 2 horas de directo? Vale, entonces tengo que esperar a luego para que me cuentes y no cerrar el directo. Me puedo ir tranquila, me puedo ir tranquilo, me gané mi sueldo y todo eso. Claro, vosotros siempre podéis preguntarme temas y tener temas, porque yo nunca he dicho que no os voy a ayudar ni voy a responder. Que yo sepa. ¿Cómo? ¿Qué tema? ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica qué es el TP fun falla? Pague. Ay, Dios mío, nadie me lo va a explicar. Bueno, chicos, yo creo que hice el de antes un poco apresurado, lo hice muy parecido a esto. Pero bueno,
ya estaban en directo las personas que necesitaban esa aclaración. Se les ha hecho, habéis estado más. Y eso es con lo que yo me quedo. Vamos. Bueno, pues ya invitarás a un café, ¿no? A todos y a todas, gracias por estar aquí. Y ya estaremos en otro vídeo en otro momento.